Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Paula y en el video de hoy les voy a contar qué productos de comida, de alimentación he dejado de comprar en el último tiempo, en los últimos años, en los últimos meses, para tener una dieta que sea más minimalista o para comer, mejor dicho, de una forma más consciente. Porque me enseñó a realmente poner en mi cuerpo aquellas cosas que aportaran valor y en este caso es valor nutricional. Como soy vegana, es obvio ya que no como productos que sean de origen animal, no como huevos, no como leche, no como, no sé, queso. Así que esos productos vamos a dejarlos de un lado. No les voy a contar cómo reemplazo la leche, cómo reemplazo el huevo, cómo reemplazo el queso, como reemplazo a la carne, pero sí lo que vamos a hablar es de cómo podemos evitar básicamente los productos procesados, que no son para nada saludables, como me imagino que ya saben. Azúcar refinada es una de las cosas que ya no compro, pero para nada. O sea, el azúcar blanco no lo compro, pero sí que me gusta cocinar, sí que me gusta darme mis gustos. Y en esos casos es donde cambié directamente el azúcar blanca por azúcar moreno de caña integral o panela o también sirope de agave. Por supuesto, el mejor azúcar que puede existir es el de las frutas y de esa manera estamos obteniendo el azúcar que necesitamos para nuestro cuerpo, pero no es un azúcar vacío, sin minerales, sin vitaminas como lo es el azúcar blanco. Esto me lleva a lo siguiente que dejamos de comprar, que fueron postrecitos, galletitas dulces o bueno, cualquier cosa dulce en general del estilo chuches, bollería. La verdad es que casi no compramos. Tampoco les voy a decir que no compramos nada, porque sí, hay veces que sí. Sobre todo hay veces que, no sé, en Mercadona sacan algún postre nuevo vegano y bueno, nos apetece probarlo, pero ya está, nos sacamos el gusto y listo. No es algo que compremos en el día a día como era antes. Si queremos algo, en algún caso, lo hacemos de forma casera. Y ahora miramos mucho más nuestras porciones, pero no porque nos restringamos, sino porque es algo que ya se hace de forma natural. Como les digo, es parte de comer de manera consciente. Otra cosa que no compramos para nada, que antes vivíamos comprando, son todo tipo de bebidas, ya sea gaseosas, bebidas azucaradas, zumos, bebidas alcohólicas. No compramos ninguna bebida, básicamente. Y antes les digo que nos comprábamos un montón de Coca-Colas, de Fanta, de, no sé, yo antes también tomaba cerveza. Lo único que compramos es el agua de coco, porque mi chico hace muchísimo deporte y antes compraba las típicas bebidas isotónicas y antes sí que tomaba y yo le dije, ¿por qué no probás esto? Y la verdad es que le funcionó muy bien, pero es lo único que compramos en cuanto a un envase de una bebida. Así que imagínense también el packaging que nos ahorramos. Y lo mismo con el agua. Hace ya muchos meses que gracias a una suscriptora nos pasamos al agua destilada y ya no compramos ningún tipo de agua embotellada. Y lo que hago en vez de comprar la mermelada es hacer una alternativa casera, que no es una mermelada 100%, pero es como una especie de dulce que también se le puede poner perfectamente a las tostadas, a un postre, a un yogur. Y lo hago o bien de fresa o de frutos rojos. Lo que hago es comprar directamente la bolsita congelada tanto de fresas como de frutos rojos. Eso lo dejo descongelar y una vez que descongela es como que la misma fruta desprende el agua de haberse descongelado. Y eso te vale para luego ponerle unas semillas de chía y para endulzarlo se le pone una buena cantidad de sirope de agave y una vez que todo aglutina por las semillas de chía, queda realmente con la consistencia como si fuera una especie de dulce o una mermelada. Y es verdad que esto hasta hace unos meses me lo tomaba súper estricto y no compraba ningún tipo de pan, todo los hacía de forma casera. Y hace unos meses nos agarró un poquito la pereza, no sé si con el verano o qué fue, pero realmente quiero volver a este hábito de hacer mis panes caseros. Tengo la suerte de que tengo una Thermomix, pero por supuesto que se pueden hacer también a mano sin problema y puede ser hasta terapéutico hacer un pan. Y en mi caso los hago de todos los tipos. Muchas veces hago pan de molde o pan de pita tipo árabe. Hay veces que hago pan de aceitunas y me encanta ir probando. A veces le pongo semillas, a veces le pongo orégano. Que aparte uno sabe qué es lo que tiene ese pan. Uno sabe que le puso esos ingredientes y que no tiene ni conservantes, ni colorantes, ni aditivos. Y que realmente si te lo pones a pensar son calorías vacías, no tienen ningún aporte nutricional, son grasas puras que van a tus arterias y que el día de mañana te van a pasar factura. Así que en eso yo trato de ser bastante estricta conmigo misma y ya
lo veo como que no es comida. Me pasa igual que con la carne, que bueno, no veo que sea comida para mí. Entonces ni me tientan cuando voy al supermercado, ni me tientan cuando los veo en un cumpleaños o en alguna cena o algo así. Ahora, ¿cómo reemplazo los snacks? Por frutos secos, los puedo reemplazar por aceitunas, los puedo reemplazar también haciendo algún tipo de dip que sea casero. A veces hago hummus, a veces hago, no sé, muchos tipos de dips. También sí que compro el guacamole hecho de Mercadona porque está espectacular, pero también es muy fácil de hacerlo casero. Y si no, para dipear, también la mejor opción y la más saludable son bastoncitos de zanahoria y bastoncitos de calabacín. Por suerte un día nos compramos un libro que era de no sé cuántas recetas para pizza, creo que eran 100 recetas para pizza. Y lo primero que ponía ese libro era cómo hacer tu propia masa de pizza. Y fue algo que me cambió la vida, porque fue rapidísimo. En ese momento no tenía la Thermomix, así que manualmente yo siempre fui una patadura para cocinar y me pareció súper fácil. Y desde ahí nunca más compramos una masa de pizza, ni una pizza hecha, ni prehecha, ni tampoco en la pizzería. Y no les puedo ni explicar el dinero que nos habremos ahorrado y además de que queda riquísima. Y en el mismo caso que los panes, uno sabe lo que tiene la pizza que uno se hizo. Y hoy por hoy casi todas las pizzas que hago las hago con harina integral, igual que el pan. Lo que hago es comprarme un buen cajón de 7 kilos de tomates y directamente los trituro y ya está. Tengo tomate fresco para comer en el momento, para poder cocinar en el momento. Y les aseguro que el sabor que tiene no tiene nada que ver con el del tomate de la lata. Aparte que eso tiene inevitablemente conservantes y aditivos y está en contacto con esa lata durante un montón de tiempo. Así que en general cosas enlatadas no suelo comprar a menos que sean aceitunas, leche de coco y a veces el maíz. Y lo mismo con todas las conservas que vienen en tarro de vidrio del estilo garbanzos, lentejas, alubias, todo esto. Me preocupo de ponerlo en remojo toda la noche y al día siguiente lo cocino durante el tiempo que necesite y de esa manera tengo un montón de legumbres que incluso las reparto y la mayoría las dejo congeladas. Básicamente las pastillas esas son aceite y en general son aceite de palma. O sea que cuando vos estás poniendo esa pastillita ahí, lo que estás poniendo es todo aceite con un poquito de sabor de alguna verdura. Y eso me hizo darme cuenta como que, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo quiero comer de forma saludable, me estoy preocupando de hacer todo casero y le voy a echar a mi comida toda esta cantidad de aceite innecesariamente. Y fue así como un día tuve la suerte de entrar en un supermercado y ver un bote así gigante que ponía sopa disecada y me fijé en lo que tenía y eran todas verduras disecadas, o sea, deshidratadas. Por lo tanto fue la mejor opción porque lo que hice cuando llegué a casa fue directamente triturarlo en la Thermomix y me quedó como un polvito. Y ahora mismo hace un tiempo directamente ni la trituro, la dejo así tal cual. Lo pongo ahí directamente en el agua y como mucho después, ya una vez que lo hice y se quedó bien el caldito, ahí es donde lo trituro. Así que bueno, estos son los 9 productos alimenticios que dejé de comprar. Espero que les haya inspirado a quizás dejar de comprar alguno de ellos y reemplazarlos por una opción que sea más saludable. Y acuérdense de darme un dedito arriba en el video si es que quieren que haga un video más adelante sobre cómo reemplazo los productos de origen animal por productos de origen vegetal, ahora que soy vegana desde hace ya 2 años van a ser. Así que sin más, yo les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Gracias por verme. ¡Chao!